Buen día, chicos. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a ver ahora lo que es el curso de razonamiento matemático, tema porcentajes. Recuerda que ya entramos a un tercer trimestre. Para este tema, lo importante saber es, por ejemplo, la palabra por, que es una división, y la palabra del, que es un producto. Bien, sin más preámbulo, vamos a ver los siguientes problemas. Problema número uno dice, calcule el 3/4% del 20% del 80% de 4/5% de 250.000. Bien, veamos. Calcule el 3/4, yo voy a colocar 3/4. Recuerda que el porcentaje se representa como 1 sobre 100. Del, la palabra del es un producto, no lo olvides. 20 por 1 sobre 100 por la palabra del otro producto, 80 por 1 sobre 100 del 4, 5 por 1 sobre 100 y por acá colocaremos 250.000, ¿correcto? Muy bien. Ahora aquí, simplifiquemos entonces, ¿no? 1, 2, 1, 2. Ya tenemos dos ceritos por ahí. Luego podemos simplificar 1, 2, 1, 2. Recuerda que la simplificación es numerador con denominador, ¿correcto? Bien, simplificamos por acá 1, 2, 1, 2. Perfecto. Luego podemos simplificar 5, observa acá, mira, 5 por 4, a ver, quinta, quinta, 5, cuarta, cuarta, 1. Muy bien. En el denominador solo nos está quedando un 100. ¿Ya? Yo te recomiendo, a ver, que ese 100, a ver, vamos a ver. Si nosotros decimos 5 por 2, 10. 10 arriba y un 10 abajo. Ya me está quedando un 10. Profesor, ¿puedo seguir simplificando mitad y mitad? Puedes hacerlo. Pero yo te recomiendo que lo dejes solo ahí. ¿Por qué? Mira. Porque al multiplicar los numeradores te va a quedar 8 por 3, 24. 24 sobre 10 y esto sería 2,4. Y es una manera muy práctica para poderle dar solución. Si tú podías haberle sacado mitad y mitad, que te quedaría 5. Y luego vas a tener que dividir, ¿no? Porque se recomienda que quede un 1 acompañado de tantos ceros, ¿no? Para así correr espacios y colocar la coma. Siguiente problema. Dice, el 20%, ya, directo lo podemos hacer, el 20%, o sea, ya colocarlo sobre 100. Aquí viene lo interesante. ¿De qué número? Bueno, yo no sé ese número. ¿De qué número le coloco un X? La palabra es, escucha, la palabra es una igualdad. La palabra es una igualdad. ¿De qué número es el 40% del 5% de 600? Bien. ¿Podré simplificar dos ceros por acá y dos ceros a este lado? Claro que sí. ¿Podré simplificar estos dos ceros? Claro que sí. Un cero por acá, un cero por acá, mitad 1, mitad 2, y X me estará quedando entonces 2 por 5, 10 por 6, 60. Y de esa manera ya le hemos dado solución a nuestro problemita. Bien, no te olvides que estas palabras son muy importantes, ¿no? La palabra es, que es una igualdad, y la palabra del, que vendría a ser un producto. Bien, siguiente problema. El X por 7 más. La palabra por, hace un momento te decía que es una división. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Veamos. Por 7. Ahí está, por 7. Empieza por acá. 7 más X. Así vas a empezar. Ojo, 7 más X. ¿Ya? El enunciado podrá decir el X por 7 más. Pero tú vas a leerlo de esta manera. 7 más X.
7 más x por 7. Ahí está, mira. 7, empiezas por acá. 7 más x por 7. Correcto. D, la palabra de o del es un producto. De 84 y la palabra es una igualdad. Es 120. Calcule el x por 7 menos de 40. Bien, para ello yo tengo que ver cuánto vale x. Entonces decimos séptima y séptima, 12. Doceava, doceava, 10. Entonces, por acá me va a quedar, si yo dejo el x solito, este 7 lo paso a restar y me quedaría 3. Pero ahí no termina el problema. Tengo la alternativa y quizás la vas a marcar y esa va a estar errada. Porque te pide calcular el x por 7 menos. Entonces, ¿por dónde vas a empezar? Por aquí, ¿verdad? 5 menos, mira, a ver, 5 menos x. 5 menos x por 5. Ahí está. 5 menos x por 5 de 40. ¿Cuánto será? Pero como yo ya tengo que x vale 3, reemplaza. 5 menos 3, 5 menos 3 entre 5 por 40. Quinta, 8. 8, acá me queda 2. Y mi respuesta sería 16. Y bien, chicos, de esa manera, como verás, ya le hemos dado solución a nuestros problemitas. Muy importante definir o saber las palabras, ¿no? Del, que es un producto, la palabra por, que es una división, y la palabra es, que es una igualdad. Bien, a continuación vamos a ver más problemitas para ir complementando el primer la primera parte de porcentajes, ¿correcto, chicos? Siguiente problema. Un vendedor adquiere un artefacto electrónico por 1.200 soles. ¿A qué precio debe venderlo para que, haciendo un descuento del 10%, todavía gane el 50% del costo? Veamos, ¿no? Dice que el artefacto lo adquiere en 1.200. Si lo adquiere en 1.200, él lo va a vender a un precio más elevado para ganar el 50%. Sea ese incremento un X, ¿no? Entonces, dice a qué precio debe venderlo, ¿no? Si se le descuenta el 10%. Si se le descuenta el 10%, entonces a este le vas a descontar el 10% y sería el 90%, ¿no? Que tú vas a tener. Esto va a ser igual al 50% del costo, o sea que vas a ganar. Entonces, si vas a ganar, sería el 50%, pero ¿respecto a quién? A los 1.200, ¿verdad? Muy bien. Entonces, simplificamos dos ceros por porcentaje, porcentaje, 0 y 0. Nos quedaría entonces 9 por x, que será igual a 12.000 por 15, y 9, a ver, vamos por acá, para que se entienda un poco mejor. Por esto, ya 15 por 1.200, tómalo como si fuera una variable cualquiera, 15a menos 9a sería 6a, pero ¿quién es a? 1.200, ¿correcto? Esto es igual a 9. X, ¿ya? Sácale tercia, tercia, 3, tercia, 2, tercia, tercia, 400. X será igual a 800. Muy bien. Este va a ser el incremento, pero en realidad no lo vas a vender a 800, lo vas a vender a lo que te costó, que es 1.200 más 800. Estaríamos hablando ya de 2.000. ¿Correcto? O sea, este sería el costo que tú, o el precio al cual tú vas a vender ese artefacto, que a pesar que le hagas una rebaja del 10%, vas a ganar un 50%. Claro, nunca un comerciante va a perder, pues, ¿no? Bien, pasamos a ver el siguiente problema. Dice, de un colegio salen de paseo el 30% de los hombres, ¿no? A ver, vamos a ver. Paseo. Se van de paseo el 30% de hombres y el 20% de mujeres. Perfecto.
Si los hombres son el 40%, si los hombres son el 40% de los alumnos, o sea, del total, ¿ya? Entonces, el porcentaje de los alumnos que salen de paseo es, a ver, ¿cómo lo representamos matemáticamente este enunciado? ¿Ya? Dice, entonces, el porcentaje de los alumnos que salen de paseo, el porcentaje, lo representamos así. ¿Qué porcentaje del total son los alumnos que se van de paseo? Matemáticamente es esto, ¿no? Entonces, el porcentaje de los alumnos que salen de paseo es, ¿qué porcentaje del total son los alumnos que se van de paseo? Bien, vamos acá. X por ciento del total que será igual a los alumnos que se van de paseo. Pero, ¿cuáles son los alumnos que se van de paseo? Son el 30% de los hombres más el 20% de las mujeres. El 30% de los hombres más el 20% de las mujeres. Perfecto. ¿Dónde decimos que X por ciento del total será igual a 30% de los hombres? Pero ¿quiénes son los hombres? El 40% del total. Ahora, las mujeres son el 20%, pero las mujeres son el total menos los hombres, ¿no? El total menos los hombres. Y los hombres, recuerda que representan el 40% del total. Y aquí vamos diciendo que X por ciento del total será, podemos ya ir simplificando, o dejémoslo ahí, de ahí simplificamos, ¿ya? 30% del 40% del total más 20%, y aquí viene lo interesante. Este 1 me representa un 100%. 100% menos 40% me da un 60% del total. Ahora sí, simplificamos. Total, total, total. Porcentaje, porcentaje y porcentaje. ¿Ya? Podemos decir 0, 0 se va con este porcentaje. Recuerda que el porcentaje es 1 sobre 100. 0, 0 se va con este porcentaje. Y entonces me estaría quedando que X será igual a 3 por 4, 12, más 6 por 2, 12, y esto sería 24. ¿Eso qué quiere decir? Que el 24% no son los alumnos que se van de paseo. Mucho cuidado porque no es la suma de los dos, ¿no? Aquí está 50%. Cualquiera puede decir, ah, es la suma de los dos. No, señores, no. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con porcentajes, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente problemita. Dice, un comerciante eleva el costo de sus artículos en un 80% y al venderlos ofrece una rebaja del 20%. Como su oferta no tiene acogida, vuelve a hacer una rebaja del 20% más. Entonces, ¿qué tanto por ciento de utilidad adicional recibe sobre el precio inicial? Veamos aquí. Mira, dice que eleva el costo en 80%. Si eleva el costo en 80%, estamos hablando que su precio final va a ser un 180% del costo. Si ese costo llamémosle un X, ¿no? Cuando él hace la rebaja del 20%, no le funciona, ¿no? Entonces vuelve a hacer otra rebaja. Ah, entonces muchos pensarán. Entonces le va a descontar un 20 más 20, que sería un 40%. No, no se le va a descontar un 20 más 20. No es así. Entonces, mira, ¿cómo es esta función o cómo funcionan estos descuentos sucesivos? Para ello hay una formulita, ¿no? Y voy a ponerlo por acá, descuentos sucesivos. Pero para esto hay una formulita, sucesivos, ¿ya? Sucesivos. Bien, la fórmula es que un descuento único será igual a 100 más menos n por 100 más menos n sub 1 y así sucesivamente sobre 100 elevado a la n menos 1, ¿no? Todo esto es en porcentaje. Aquí viene lo interesante. Si este te sale mayor que 100, al 100 réstale, al número réstale 100, y si te sale menor que 100, a 100 réstale ese número, por hacerlo así bien práctico, ¿ya? Entonces, a ver, si le va a hacer primero un descuento del 20, estamos hablando de 100 menos 20, que sería 80. Luego, 100 menos 20, que sería 80, ¿no? 80 más, sobre 100 elevado a la n. ¿Quién es n? ¿Cuánto descuento es x? 2, entonces n vale 2. 2 menos 1, 1.
No, simplificamos y me estaría quedando 64%, ¿correcto? 64%. Eso quiere decir que se le va a hacer un 64%, que es un descuento, ¿no? Único, ¿correcto? Un descuento único, pero recuerda que no. Te dije que si es menor que 100, a 100 réstale 64, ¿no? Entonces yo voy a poner por acá 100 menos 64 y su descuento sería un 36%. O sea, no creas que es 40, 20 más 20, 40. No, es 36% que se le va a descontar, ¿correcto? Bien, entonces, vamos ya al problema. Entonces, el precio de venta al final va a ser, dice, un 180%. ¿De quién? ¿De quién va a ser? A ver, un 180% de ese X, pero ahora va a ser la rebaja ya no del 20 ni del 20, sino sería la rebaja de un 64%, mírame. O sea, textualmente él dice, ah, te voy a rebajar el 20 más el 20, que es un 40%. No. Señores, en realidad lo que se le va a descontar va a ser esto. Serías entonces 64%, ¿no? Claro, o sea, puedes dejarlo aquí directo o si no dices, ah, le vas a descontar ya no 40, sino 36%. Le vas a descontar 36%, sí, el descuento único, 36%. Pero si tú le descuentas el 36%, ¿tú cuánto vas a tener que darle? El 64%. Entonces sería 64% ¿de quién? ¿De quién? De 180%. Recuerda que elevó el costo, ¿no? De 180%, ¿no? De ese X. ¿Correcto? Bien, entonces vamos simplificando por acá y esto nos quedaría. A ver, recuerda que este es 1 sobre 100. No te preocupes, por acá vamos a colocar esto de acá, ¿no? Y decimos 0, 0. ¿Ya? Luego le sacamos lo que tiene. A ver, esto sería. Multiplicas y divídelo entre 100. El porcentaje, déjalo. Te va a quedar esto. Observa. Si tú multiplicas 64 por 18, esto te quedaría entonces 1, 1, 5, 2. Sobre 10, una comita. ¿Correcto? Entonces, esto aumentó. Le vas a tener que quitar, recuerda que va sobre el 100%, y al final tu precio de venta sería 15,2%, ¿no? Eso quiere decir que esto vas a recibir de utilidad, ¿no? Con respecto a su precio inicial, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir el problemita. El problema dice que si le descuenta, si se eleva el costo en un 80%, su precio final va a ser 180%. Hablamos de descuentos sucesivos porque se van a hacer dos descuentos. Fórmula, esto lo vamos a ver en el siguiente tema más detallado, ¿no? Le descuentas el 20, sería 80. Descuentas el 20, sería 80. Este n me representa que hay dos descuentos. 2 menos 1, 1 sería 100. Simplifica si te queda 64. Decía que si es menor que 100, a 100 resta el 64. O sea que en total le vas a descontar el 36%, un descuento único. Si va a ser un descuento único de 36, ¿cuánto vas a tener que pagar? El 64%. ¿De quién? De 180 porque lo elevaste, es el costo a 80%. Y esto te va a salir. Pero necesitas saber cuánto o qué porcentaje de utilidad adicional recibiste. Recuerda que trabajas en función del 100%, entonces a esto quítale el 100% y vas a obtener ya la utilidad que el problema te está pidiendo, ¿correcto? Bien chicos, esperemos que esto haya quedado claro, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video, seguimos viendo con porcentajes y vamos viendo ya más problemitas para así tenga un poquito más de complemento para este tema. Nos estamos viendo, hasta luego.